Tres pozas clandestinas con 14 cuerpos fueron localizados en Jalisco, confirmaron autoridades municipales y estatales. La policía de Tlaquepaque encontró 6 cadáveres dentro de una fosa clandestina en los cruces de las calles La Noria y San Juan, en la colonia El Salate, en El Salto. Personal de la Unidad Criminalística Integral Policial, UCIP, acudió la mañana del jueves al sitio y alrededor de las 8 de la noche concluyeron los trabajos con ayuda de equipo complementario. La intervención en el sitio fue en coordinación con personal de la Fiscalía General del Estado, FGE, y del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, ICF. La Corporación Municipal confirmó en otros hechos el hallazgo de un cadáver dentro de una fosa en la colonia La Mezquitera, en Tlaquepaque, por lo que el ICF levantó el cuerpo. Sobre este caso, las diligencias iniciaron desde el martes y el levantamiento se hizo el jueves después de conseguir la orden de cateo para ingresar al patio donde estaba el cadáver. Se detalló. Otros 7 cuerpos en fosas clandestinas se localizaron en el municipio de Tlajomulco de Zúñiga, en el patio de una casa de interés social en la colonia Villa Fontana, confirmó el titular de la Fiscalía Estatal, Raúl Sánchez Jiménez. Los hallazgos iniciaron con el cadáver de una mujer el pasado miércoles. Al avanzar los trabajos, elementos del IJC y de la FGE constaron que se encontraban más restos, al parecer de hombres.